es el turno de una nueva generación de venezolanos. Empieza a gobernar para los excluidos y no para los grupos económicos. Algo se le debe reconocer al gobierno es el proceso de empoderamiento. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. Porque el gobierno ha buscado partidizar esa participación. Porque efectivamente se ha contado con inmensos recursos y se ha podido hacer mucho más. ¿Qué tiene que ver eso con el socialismo? Ellos son imperialistas. Como yo diría, con una izquierda súper retrasada que no ha procesado los fracasos del socialismo del siglo XX. Somos el país más rico del mundo. Y sin embargo, estamos todos pobres.